Mi nombre es Osman Umar. Soy de Ghana. Sé que nací en un martes. No sé ni de qué mes ni de qué año. Porque en mi tribu esto no importa. A los 9 años, la curiosidad me llevó a salir del pueblo hacia la ciudad. Y finalmente, a los 13 años, me marché fuera del país en busca de llegar al país de los blancos. Tuve que cruzar todo lo que es el norte de África, pasando por el desierto de Sahara, que es la primera gran reto que tuve que superar. No tenéis la más mínima idea qué quiere decir vivir un único día en el desierto. Y me cuesta sacar las palabras adecuadas para transmitir lo que realmente vivimos en aquel infierno. Lo único que os puedo decir es que en 46 personas que empezamos el viaje, solo 6 llegamos a decir 3 semanas más tarde. Decimos que estos 6 consiguieron sobrevivir la drama de Libia y consiguieron 1.800 euros para salir y llegar hasta la costa. Construimos 2 pateras. La primera salida, los primeros kilómetros, se hunde lo que iban los compañeros. Y nadie sobrevivió. Donde uno de mis mejores amigos, Musa, también murió. Volvemos al desierto. Un mes, la mafia traje más material. Más personas, fabricamos 2 pateras de nuevo. Ocurrió exactamente lo mismo. En el medio del mar, una de las pateras también hundió y los 150, 200 personas que iban en aquella patera, tampoco sobrevivió nadie. Se dice fácil, ¿eh? En la noticia solo llegan números. Han llegado 300 personas en barca. Son personas con nombres y apellidos, con hermanos y hermanas, con mujeres, con novias, igual que cualquier ser humano. En mi patera habían 2 bebés. Cuando llegué a la costa donde estaba la policía con toda la gente, yo no vi aquellos ni bebés. Tampoco vi sus cadáveres. Cuando llegamos al mar, la batalla está literalmente perdida. ¿Dónde estamos los que llegamos aquí vivos? Mendigando por la ciudad como lo que vemos cada día. ¿Esta es la acogida? ¿Esto es la solución? Yo creo que no. Yo creo que no. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a la información como hoy. ¿Por qué tantas personas siguen muriendo por falta de formación y la información? Y además enviando millones y millones y millones de euros a ayuda humanitaria. Seguimos constantemente con la urgencia. Si tú me das un plato de arroz, me estás saciando el hambre para un único día. En cambio, si me alimentas la mente, me estás dando alimentación para más de 100 años. Creo que la educación es el motor de la transformación de cualquier sociedad. Sin duda, la solución está en el origen, que es fomentando la educación. Si no cambiamos la estrategia, nada va a cambiar. Hacemos el favor una vez, solo una vez, cambiamos la estrategia. La caridad como tal no va a solucionar el problema de la pobreza. Si con 12.000 euros, menos incluso, un analfabeto como yo, que lo era en su momento, fui a Ghana, compré 45 ordenadores, contraté 2 profesores, compré todos los móviles que hacía falta y pusimos en marcha la aula informática. Actualmente hay más de 15.000 personas que tienen acceso a la educación digital. ¿Por qué? Porque vengo del tribu, entiendo mi realidad, conozco mi gente, sé qué hace falta. Es muy heroico sacar cadáveres. ¿De qué sirven los cadáveres? Ya están muertos. ¿De qué me sirve ir ahora al mar a buscar el cadáver del Musa? ¿De qué me sirve? La solución es evitar que futuras víctimas no caigan en este infierno, porque nadie lo merece.
Nadie lo merece. Yo creo que entre todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Dejamos de culpar a los gobiernos y cada uno hacemos lo que podemos. Hay una frase de Eduardo Galeano que decía: personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas muy pequeñas, estos son realmente los que van a cambiar el mundo. Cada uno de nosotros debemos ser el cambio que queremos ver en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro país, en el nuestro mundo entero. Si no puedes volar, corre. Si tampoco puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea, pero siempre sigue moviendo.